Thank you radicados raros rabiosos rancios razonables rápidos radiactivo, Ricardo no te rajes porque llega RAW. el espectáculo garantizado en el Deep Games light, 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 light. Buenas noches amigos y amigas de Deep Games, bienvenidos un martes más, como no podría ser de otra manera, rules a ritmo a las 10 de la noche para todos vosotros. Eh, contamos, como no, con la inestimable colaboración de Bizarre, eh, flexionando, Muchas gracias, Antonio. flexionando Muchas gracias. Con, su, con su sudadera de la voz de oro. Hombre, por supuesto. De, la, por de supuesto. las Freak Wars 2019. Por supuesto, de la Freak War de cuando había, de eso. Sí, a ver y... si este año vuelven a ser físicas porque o, yo ojalá. creo que, que estaríamos ahí de cabeza. Ojalá, hombre, por supuesto, ojalá, ojalá. Exacto, como y, nos dice Diego y Nada, pues aquí de, que que, que me han puesto pata arriba los Drucari, tío. Ya estuvimos hablando la, la semana pasada de eso y estoy aquí Que parecía pintando. parecía que no, pero pero sí. sí estoy, estoy pintando cosas. Sí, eso, eso es grotesco. A lo mejor a lo mejor hay unos muchachitos nuevos en el mainstream. Bizarre dice Ginger que esa sudadera es suya. No, esta sudadera es mía, perdona que te diga, me las regaló Bayor y esta sudadera es mía. Yo lo vi. Yo te la presto. Te Yo lo vi. Cuando. Eh, muchachitos nuevos en el mainstream, Antonio. Totalmente, muchachitos bueno, nuevo Déjame el... dar, dar las gracias a Gais López que se ha suscrito con su plan ya 10 meses con nosotros. Nos dice, Antonio, ¿dónde están nuestros dragones? Ha sido durante, durante la cuenta atrás. Diego Sánchez que también ha renovado suscripción de nivel 1 ya 9 meses con nosotros, justo antes de empezar. Y también el Zombie, 11 meses con nosotros, que nos dice que se acerca el año. Muchísimas gracias muchachos, muchísimas gracias y por aquí como bien dice Chaxion Man dice grotesco y tal. Volvemos a 2020 efectivamente volvemos a volvemos a esta edición. De hecho las listas que me están saliendo quitando por supuesto las aeronaves, son bastante parecidas, es raro. Pero bueno hay un poquito más de variedad <laughs> supongo. Brother, I am hay un poquito más here. de variedad entonces, ahora hay incubos. Y bueno, Ana ha arrancado está. el tren del Hype, perdona que te <laughs> diga, porque Dark Homer84 se ha suscrito con Prime. Y Luis Misaija, desde, desde Alicante, nos ha regalado una suscripción que le ha tocado a Ponsito. Brother, Fíjate, muchísimas gracias a Luis Misaija. Y por aquí me dicen que pruebe Dark Creed. No. ¿En serio? No. No voy a probar Dark Creed. Eh, eh, Ahora, Ahora. Eh, hemos pasado a Dark Technomancers y eh, Artisans of Flesh. Es lo que, es lo que ahora se va a eh, Yo voy a empezar intentando quitar Dark Technomancers. Eh, intentando ir solo a artisan pero, uh -huh. pero tal y como estoy viendo las cosas es muy probable que acabe jugando es bastante probable no, 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 no. es bastante probable que me tenga que comprar más talos eh, porque tengo <laughs> seis y parece que no es suficiente no sé he hecho una lista ya eh, voy voy a jugar es que no me gusta no me gusta decir lo que vamos a jugar antes de jugarlo porque muchas veces cambian los <laughs> planes a última hora hay que jugar si alguien cosa, no puede jugar alguien se cae o sea. alguien cancela pero quiero jugar una partida competitiva con los Drukari muy uh -huh. pronto. Y, y. No sé. Y, y tengo hecha una lista que no me convence del todo, pero creo que es por donde van los tiros. O sea, para empezar de nuevo, como porque yo siempre. Primera versión de la lista y luego, conforme eso ya voy quitando cosas que no me funcionan, metiendo otra y tal. Como primer boceto es aceptable. Vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Oye, mira, se me está ocurriendo una cosita, porque lo hemos estado hablando mientras montábamos el directo. Sí. Que de la semana pasada esta, la verdad es que hay pocas noticias Hay pocas noticias, sí Por eso estoy pero, aquí, Vamos, estamos aquí un poquito de charleta Pero, también. pero, pero sí Han metido actualizaciones en el Among Us Hay nuevos roles <risa> <risa> Hay gente aquí en el directo Y hay, y, por ejemplo, Little Jim Creo que lleva poquito en directo Y ella es de echar su Among Us también bueno, ya veremos, ya veremos. Primero, primero lo primero y luego ya veremos a ver si ¿Sí? llegamos. Porque, porque lo de improvisar partidas de la monas en directo nunca sale bien, ¿no, Antonio. Bueno, eso nunca mismo, sale ahora bien mismo porque hay 70 personas en directo, no somos Ya, ya, ya. Pero eso nunca sale bien porque siempre hay que si dar la contraseña, que si a mí no me entra, que si a mí no sé qué, eso o se tiene preparado de antes o es complicado. La Monash, la Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué hacer. Por aquí me dice. Si fuese, que si fuese, si fuese el Final que Fantasy del antes. lol, anda aquí va a decir que no. No, pero es que es solo una persona. Ha salido hoy y, y, y me he cagado en todo porque tengo que pintar mínimo dos grotescos. Y, 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 y me, y me ¿Y, ha jodido no poder echar la tarde jugando, la verdad, al ruin skin. Pero bueno, pero a lo mejor esta noche le he hecho un terno. Yo ya me lo he pasado una polla de la parte pero si el me, me, por lo que he oído el tutorial dura tres horas sabe o sea que pues eso, ah pero eso no era el juego completo mira por aquí trama por aquí, Martín no, cura Walmis, exactamente y nos por dice qué dices ochori una cosa que no sé por qué la dice los raugers de poison stonge por qué de lengua envenenada ¿por qué? igual que los porque lleva es que no entiendo por qué llevarías igual que los aviones de, de lengua envenenada o sea no entiendo por qué eh, vamos, voy a poner esto bien porque tengo el chat muy en chiquitico. Sí. Bueno, mientras tanto ah, nos, nos, dice, nos dice Arkham, ¿qué es eso del Final Fantasy y del lore? Pues han sacado del universo de League of Legends un RPG por turnos, estilo Final Fantasy, como conocemos todos. Sí. Que, que y con el... la exploración a lo Final Fantasy también. Exacto. O sea, es que es, un, es literalmente un Final Fantasy. <laughs> Y a mí que me encanta el LOL y que me encantan los Final Fantasy, pero no los Final Fantasy nuevos, sino no, los Final no. Fantasy clásicos. Los clásicos un... como, como el claro. X. Claro, el, el... Eso ya entra el... en clásico, ¿eh? No, 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 no. Para mí clásico es el 7. El 7, eh... el 7 El 7 para mí es clásico. y igual fue a un, un gran amigo mío de, de primaria. Le, se tuvo que ir, justo en sexto de primaria, se tuvo que ir de, de Córdoba a, a Melilla con su familia. Y le hicimos una fiesta en el colegio y todo. Y le, le regalamos, no recuerdo si fue el 5 o el 6 de la Play 1. Mm. Pusimos dinero entre todos. De hecho, los más amigos presentimos algún jueguecillo de la Game Boy para tener dinero y que se lo llevase. Mm. Y Campaña. bueno, también tenemos Campaña. a Oracle que vuelve a suscribirse. Comprar nueve meses con nosotros. Me dice Final Fantasy 7 para siempre. Si sí, yo me quedé atascado en <laughs> los trenes, tío, en el 7. No me lo llega a pasar nunca. una pena. Me quedé atascado, tío. No sabía seguir. Era muy chico, era muy chico también. Me quedé atascado en, en los puñeteros trenes que no sabía qué coño había que hacer. Perfecto, a llevar una cosita que sí si le podemos decir a, a toda esta gente es que hoy se resuelve el, el sorteo de este mes de. de Efectivamente. Twitch, entre todos los o sea, suscriptores. Hay, hay sorteo. Hay sorteo. Entre todos los suscriptores. De hecho, ahora que está terminando el tren del hype, para que, para que los. Ya si os apuntáis, no sea por el tren de hype, sea por los sorteos, porque queréis apoyarnos se va a sortear ahora pues como siempre un tres packs de merchandising de Deep Games por parte del Gante Elegante uno grande más completo dos más, más básicos y... y un detalle de scenery Forge para que podáis con sus moldes hacer movidas para vuestras peanas barricadas barriles esqueletos ratas un hacer poquito. movidas eh, exactamente eh, así que vamos a hacer eso voy a compartir la pantallita del sorteo Dadme un momentito lo hago tapándome yo para que Bizarre pueda hacer de eh, azafato. azafato. Como siempre, que para mí las pantallas están invertidas y que tú vas a apuntar hacia donde no está para mí, pero para el resto de personas sí. Estupendo. Genial, precioso. Pues aquí tenemos a todas las personas que eh, eran suscriptores del canal a fecha del día 14 a las 23.59.59. Por aquí dicen el bizarre que enseña y recordamos muy rápido cómo acceder a este sorteo Exacto. simplemente suscribiendo aquí en Twitch y además de esto también tenéis unos emotes guapísimos y también tenéis acceso al Discord de D Games que es en eh, tenéis que iros en Discord a ajustes a conexiones y ahí ponerle linkear Twitch con eh, hay link hay Twitch con, con Discord. Exacto, ah, sí, sí, y, y un bot os mete automáticamente. Nosotros no tenemos que hacer nada, ¿vale? Claro. Simplemente un bot os mete automáticamente. Y ya lo tenéis ahí. Que ya sí lo ahí que también, el, también, el también está bien recordarlo ahí. para los patrons como es, Bizarre. Eh, para los Patreon, es eh, tienes que linkearlo en Patreon eh, en una sección. Eh, uh -huh. Puedes linkearlo, es, ba un, es bastante fácil. Ahora mismo me pilla contra pelo y no, no recuerdo exactamente dónde era dentro de Patreon, pero era bastante fácil. Eh, creo que dentro de tu usuario, ponerle la, la cuenta de Discord o algo así. Vale, vale porque también si alguien de Patreon que está aquí, quiere saber cómo es, le paso el enlace por el chat Exacto. rápidamente al tutorial. Y bueno, antes ahora. Ahora por aquí ahora vamos me lo dice, que dice Sochori. Me dice Sochori, Rabaer con cañón desintegrador, Poison Tong para la distancia utilizando cábala de soporte para infantería pesada, talos para antitanque, Rax con lanzallamas para antendrillera y divillona objetivo. Pues mmm, Poison Tong para la distancia, creo que te, no te está refiriendo a lengua envenenada, creo sino que a te roso estás siriano. refiriendo a roso Siriano. Que es lo que, lo que lo quiere llegar a... uno a la envenenada, es lo que te da eh, Poison Tong. Eh, que, es lo que es lo que quiere llevar además eh, Lawrence Baker lingua, eh, es que, es que, es que lo, primero los desintegradores si llevas desintegradores tiene que ser en No Mancer, en mi opinión o sea, eh, y en Dark Technomancer no puedes llevar Ravel, serían incursores uh -huh. pero los incursores de Dark Mancer ahora no son malos, ¿qué pasa con los incursores de Dark Mancer? que no te puede echar reflejos extremadamente rápidos con ellos claro. y eso es una putada como una casa eh, pero si, si dices, no, es que yo no me pienso echar con esto, nunca eh, reflejo extremadamente rápido. Digo, bueno, vale, entonces llevarlos con desintegrado y ahora cuestan 100 puntos en vez de 105, lo cual, bueno, es aceptable, ¿no?, llevarlos así. Um, y, y entonces, eh, los desintegradores, si no es así, no creo que renten, porque muchísimas cosas te los van a bajar a daño uno. Eh, anti antivehículos, incluso si no te bajan a daño uno, eh, va a herirle al 5 y ya no tiene ninguna posibilidad de hacer red roll como en octava, eh, salvo un solo dado de 9. Mm, yo creo que ahora lo que sí veo bueno, y de hecho en mi lista competitiva que estoy empezando a formular, llevo dos, son los Ravager de, eh, de la Cabala Corazón Negro. Perfecto. Llevo dos. Llevo dos Ravagers de la cámara corazón uh -huh. negro porque me parecen ahora muy interesantes. Ahora que han bajado 130 puntos. Estamos hablando en 25 puntos Brother, más que un incluso. Y, y sí es verdad que dan dos puntos de bring It Down. Ah, pero también son una plataforma de fuego bastante decente. No sé. No sé. Quiero probarlo a ver. Quiero probarlo a ver. Es una de las cosas que quiero probar. Tengo una lista que. La lista está compuesta de un montón de cosas que quiero probar. Perfecto. Los grotescos creo que son infernales, pero mejores ahora. Ahora que lo han cambiado de precio. Lo que pasa con los infernales es que tienen más movilidad, pero son más frágiles. En cuanto a poder ofensivo, los grotescos son... Bueno, son equivalentes realmente, porque un grotesco vale 35, dos infernales valen eh, 34 puntos. Entonces, eh, infernales serían 6 ataques de fuerza 4, FP-1, daño 2, y, y los grotescos serían... Eh, un ataque menos, serían cinco ataques de fuerza 5, creo uh -huh. que es, FP o fuerza 5, fuerza 6, no recuerdo muy bien. FP menos 2, creo recordar, daño 2, Puede ser. O menos uno, daño 2, Algo así. No recuerdo puede exactamente ser. la FP. Pero los grotescos son ligeramente más pegones. Está muy equivalente. Entonces es, es quieren movilidad. Los infernales quieren movilidad. Y los grotescos es, quieres resistencia porque los grotescos con menos uno al daño, no hay dolor de cinco más. Por 35 puntos ahora son muy bueno, entonces yo he hecho mis pros y mis contras, y digo, yo creo que ahora prefiero los grotescos a los infernales, porque por lo demás cumplen exactamente igual, el mismo rol: infantería eh, que hace acciones, que puede pegar algo, que da por culo porque es relativamente resistente para los puntos que cuesta. Um, y, y siempre que por supuesto lo lleve en reducir el daño en uno, si no grotescos ni te los plantees, infernales, pero si los lleva en reducir el daño en uno, que es lo que se va a empezar a jugar con los talos. Eh, yo creo que los grotescos son ligeramente superiores a los infernales. Es lo que valoren la movilidad. Porque cualquiera de las dos unidades no necesita un transporte. Los grotescos pueden montarse en un transporte, pero realmente eh, meterlo en un transporte es una trampa, porque se salen mucho de puntos, solo pueden meterlo realmente en raides, se salen mucho de puntos, y además si saca un 1, es un tío de 35 puntos y 4 heridas que se muere automáticamente. Que se va a su casa, Entonces, exactamente. Claro, yo prefiero llevarlo a pata, en unidades de 4 o de 5. En la lista que tengo lo llevo en unidad adecuada. Pues esto, esto es lo que pasa cuando le sacáis drucaria y bizarre cuando hay cambio que Claro, es ser. que es que yo ahora mismo que llevo he estado la mañana entera, o sea, mi trabajo de esta mañana ha consistido en hacer una lista competitiva. De Entonces he, he estado haciendo muchas cuentas. Claro. Y mientras que yo soltaba eso el rollo, lo iba, lo iba a decir quiero, quiero a... darle la gracias a R que dice todo. venga el añito en eh, ya... que dice Pero bizarre que ya es un año de verdad. Ya un año de verdad, 12 meses, fíjate. O sea, eh, eh, parece, demasiado... parece mentira. Un año que empezamos en Twitch, ¿eh? Qué barbaridad. Eh, Nerovickels, ¿Nero que dice wow. <laughs> wow, wow. Y Potoma, que se suscribe con en... Prime. Lo cual Exacto. me resulta raro que sea un año, Antonio, porque yo, empezamos el ordenador November. este me lo compré en Black Friday, pero tardé como dos semanas en ponerlo en marcha, ¿verdad? Pero los directos empezaban desde mi ordenador. Ah, es verdad, es verdad que. Ah, bueno, empezamos entonces, estamos a un año del mes de pruebas, ¿no? Entonces como claro, que hay una noviembre. suscripción de 12 meses, ¿no? ¿Por lo entiendo qué? Por porque porque le cuenta el mes de diciembre, el de enero, el de febrero, el de marzo, el de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre claro. y, y noviembre. Ah, claro, ¿ves tú? ¿Ves tú? Sí, pero el aniversario del Twitch es realmente el mes que viene. Sí, sí claro. Claro, claro, claro. Ya decía yo, digo, un año no me cuadra. Ahora como decía, vamos no vamos a resolver sí. el sorteo que vuelvo a enseñar a todo el mundo. El primero se va a llevar el el sorteo, el sorteo grande de Del Gante de Merch nuestro Los dos siguientes dos sorteos más básicos Y el cuarto, un eh, Osequi de Forge Vamos un, allá Un moldecito ¿Todo? Si nos toca de alguno de uno? nosotros Pues corre un puesto hacia abajo Si nos toca a o a mí a, a mí no me puede tocar eh, puede tocar a la cuenta de Deep Games Spain Ya, pero la cuenta de Deep Games Spain no tiene el Prime echado a Deep Games Spain bueno, a mí me aparecía como suscriptor. ¿Ah, sí? Pues qué raro, porque se la tengo echado al bueno de Mikey en Mira, Houston. vuelve a tocarle a Wizard90, que fue el primero. ¡Oh, el primero, el primero. fíjate, se cierra el círculo, ¿eh? Qué el, bonito, El eh. primero al que le tocó. Eh, qué bonito, ¿eh? Le vuelve a tocar eh, el, el sorteo grande. A Bayor le toca uno de los sorteos más básicos. ¡Hombre! Fasciquito. ¡Madre mía, qué a, alegría, Bayor! Amortro a y lugm 93 eh, Os vamos a escribir desde, desde aquí, desde. ¡Qué suerte, desde ¿Eh, Wizard! Sí, o sea sí, que sí. hay mucha gente en el. Mm. Porque, porque en Patreon es más normal el tier sorteos que toque varias veces al mismo, porque al final son en torno a 90 personas, ¿no? Pero aquí que son como 200 y muchísimas No, eh, algo, algo menos, algo menos. Lo que digo, vamos a tener un par de semanitas para que nos no respondáis. ¿Vale? Eh, si no, ya iremos contactando a más gente que, 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 que estéis atentillos. Eh, de hecho, se lo voy a decir a Bayor ahora en... Sí, en Por aquí me preguntan que cómo veo al Urgul de Blastown Fortress no, como lo ha jugado Scar y ese tipo solo. Yo creo que no puedes jugar una unidad de un Urgul. Creo que pero el es Urgul, 03. el Urgul personaje de Blastown Fortress. ¿A una eh, no, hay Urgul, no hay Urgul personaje. Bueno, personaje, el Urgul especial. No, no, como... no, que no puedes llevarlo solo, que es vale, 0-3 vale, vale. la corte del Arconte. De acuerdo. Es 0-3. A lo mejor llevar tres Urguls, no sé. Yo creo que hay unidades, para eso metes unos uno azotes, ¿no? Que son 60 puntos y caen de despliegue rápido y te hacen una misión. Sí se puede, vale, solo, vale, solo 15 puntos. Punto. Es que yo creo que la corte del arconte, y bastante seguro. Tengo aquí el código de Drukari. Si no, no estará tengo... en la bolsa de Gibraltar. Sí, debo tenerlo. Debo tenerlo en la bolsa de Gibraltar, debo tenerlo aquí. Pero eso, si tenéis por aquí el nombre del de Blackstone, para ver qué busque yo mientras la. No, no, que no hay un personaje, es un enemigo. Es que los no hay puntos. Los puntos están en el monitor. Nos dice aquí Diego Sánchez. No, no, pero si sí, lo que vuelve bueno, a mientras, ver. El tamaño y Rubén Rubenizador también se ha vuelto a suscribir, nivel 1, fundador, 11 meses con nosotros y fía, 11 meses dándole fía. la turra. Gracias, le había ayudado en una temporada mala y se agradece vuestra labor wow. en el canal. Muchísimas y gracias. Y a nosotros gracias, también nos no ha ayudado tener el canal en una en una época mala. O sea, no, nos vamos apoyando uno y otro. Ah, uh, en Fien, ¿dónde pollas están aquí la corte de la Arconta? Aquí está. Eh, this unit must contain at least four models. O sea, ni 0-3, 0-4. O sea, no puedes llevar un Urgol suelto. Si Scary lo ha hecho, Scary ha metido la pata. Eh, eh, Diego, ¿tienes por ahí la lista de, de Scary para echar los vistacillos? Porque dice puntos que. Lo están en el monitorum. Sí, te lo... Vamos a ver. Pero yo, un Urgul suelto. Es que no hay Urbul personaje de Blaston Fortress. Hasta donde yo sé. Ah, pues Mira, sí, aquí no. está misceláneo. Ahora de Amadelan, de Dalos, Hueroina Vain, Kiganil, Hanus, Neman, Sidium, Tadeus, Traitor, Comisa, Valía a ella. Ambul, de Archivif, de Chao, Mmm. Urgul. Size, One Model, Unit Cost 15 puntos. Pues sí que se pueden meter los Urgul como, como unidad de Blackstone Fortress y no como parte de la corte del Arconte. Primera noticia que tengo. Vamos. Vale, pues. Pues se puede. No me sorprende tiempo. muchísimo. Porque están dentro del Codes como corte del Arconte. Seguro que eso no está que algo porque me extraña muchísimo. Pero bueno, si Skari si lo hace y tal... Te has jurado y te has perjurado que es legal, pues habrá sí, que de hecho, Sí, de hecho nos ha pasado Diego el enlace donde juega la lista y está no. todo explicado. Así que guárdatelo. Vale, lo, no, De, to de todas formas, no creo que lo utilice, vamos. Pero, no te gustan bueno, mucho la, las bestias, ¿no? No, no es por eso, es porque pff, no sé qué rol podría. Vamos a ver, más allá de dejarlo en la reserva estratégica. Si es infantería y puede hacer alguna acción. Sí, sí. Se, podría ser útil, podría ser útil. A sí. ver, un, una acción por 15 puntos, no sé. Sí, sí, pero no sé, es que es que los drukaris no suelen tener problemas haciendo acciones. Como para gastarte un coma y tal y llevar al urbul este, y no sé, zonear, no zonea mucho ese Urgul. Zonear es una miniatura de una peana de 25, zonear no, hacer acciones dejándolo en la reserva estratégica. No sé si se podrá dejar en la telaraña. Bueno, vale, pero no sé, hay otras unidades que lo hacen y además pueden aportar un poco más. Pero sí, oye, o sea, esto es como los cruzados de las hermanas de batalla o los asesinos cultos de la muerte, que, que está muy bien. que está muy bien. Eh, dice, te cuida el trasero para distraer. Es que una peana de 25, mmm, de nuevo, es que no te va a zonear mucho. Si lo dejas a 9 pulgadas justo de la diago diagonalmente de la esquina de la mesa, sí puede crear ahí una pequeña zona de, de tal, pero. De seguridad. Sí, pero normalmente en la lista siendo drukari vas a tener que llevar atormentado, va a tener que llevar. Sí, vamos a ver, puede ser útil, puede ser útil. Puede <laughs> ser. Estupendo, pues mira, mientras antes de, de empezar ya como hemos estado haciendo lo del sorteo y demás, avisar a todo el mundo que, que este jueves eh, vamos a estar de ¿Eso? nuevo en el, en el canal de Skari, scary, ya que estamos hablando de él. Lo Pero teníamos. esta vez tú. Esta Antonio vez, esta, esta vez va George, a ser sí. tú, por primera vez. Ya está, va a, a quedar mal frente al público internacional. <laughs> eh, exactamente como lo estáis viendo aquí, el Just Put, put Pain On It Season 2. Porque tú estuviste en la primera temporada, yo estoy en la segunda. Sí. Que, yo que... estaré más adelante. Hasta Later Day. Hasta Later Day. Además, en el episodio 13 no podría ser un, uno mejor para la numerología. <laughs> <laughs> a las 11 de la mañana, hora eh, de Canadá, que creo que son las 5 de la tarde. Aquí Para aquí son en torno a las 4 o 5 de la tarde. Creo sí, que tarde. son 6 horas más, sí. La, eh, tengo que ver por el Days eh, el, horario de, el horario de invierno, si ya lo tienen cambiado los dos sitios o no. Y, y bueno, y de, y de hecho, fíjate, el, eh, al día siguiente, el, el viernes, tenemos también a, a Sierra Elven Blut en en just put paint on it, que ya si sí, sí es más pintora que yo, obviamente, mil, mm. mil veces más, y también es algo que queremos estar. ¿Y sabes con quién estuve hablando anoche de esto? ¿Con quién? Con Maxine. Ah, con Maxine. ¿Qué sí. se cuenta Maxine? He visto que ha salido. Y ahora estoy nervioso. <risa> <risa> eh, sí, sí, sí. Eh, ¿Ha salido en un vídeo de Hellstone hace sí, poco Sí, de tú viendo hace, viendo, hace un par de en meses en, en Coffee Time. Eh, no, en The Talk Show. Eh, el que hace. Bueno, justo después de. De empezar a sí, hacerlo en el que originalmente solitario. con Jay, claro. Exactamente. Originalmente era con Jay y ahora es en solitario. Hace, hace un par de meses empezó mm -hmm. empezó a hacerlo en solitario y hice un llamamiento a ver qué y de las primeras personas que saltaron fueron Maxine, esto es de una intervención de eso hace dos o tres meses. Y han rescatado ese clip que es muy, a ver, es totalmente sí, eh, didáctico. O sea, lo está podéis, lo está podéis leer, escuchar y, y es totalmente formativo. Mm -hmm. Y, y eso me dice Machín: Pues estaré ahí animando al público. Pues ahora me voy a poner nervioso. Ahora no me voy a poner nervioso. Si vamos a ver si dentro de poco podemos hacer tour, británico. Hombre, Por supuesto. Lo y, que sí me ha ayudado es a decidir que, voy a poner, que me voy a poner a pinta. Y es una TV de los marinos. Porque vaya a pintar yo algo que, que tenga utilidad o que me sirva para Claro, una claro. Vaya, vaya tú a pintar escenografía, que tenemos aquí a patar, ¿no? Un invader claro. ATV. Un invader ATV. <laughs> Vaya a pintar escenografía. Hmm. <laughs> Muy bien, pues eh, nada, entonces lo de lo del Urgul no lo conocía y fíjate que es difícil mm. que yo no conozca algo de los Drukaris, la verdad los tengo súper trillados esta edición, bueno, todas las ediciones no, pero esta edición concretamente, además últimamente lo he jugado un montón y no tenía ni puta idea que podía llevar un Urgul solo de mm. Balazón Fortress, que, que no podía llevarlo fuera de la corte de la corte, no tenía ni idea y mira, una herramienta puede ser una herramienta útil, no para hacerla del X101, ¿no? Sí. Así que mira, está bien, está bien. Aquí te propone Sochori de meterlo en un barco como once o algo pasajero, pero es que it's todos action. mis barcos van petados, o sea, todos mis barcos van con once o sea, no hay. Es no, no es Sochori, pero sí. Sochori dice. Eh... ¿No Sí, es el que lo ha dicho, tiene razón. Tiene razón. Muy bien, eh, dice por aquí, Viador, hola, has comentado algo sobre los Rogue traders. Pues Antonio, tú. Antes no me has comentado nada de Rogue Traders, todavía no, no hemos hablado de ello. Pero... No, porque no son, no son noticias, sino que son de, de la zona de Guerra Octarius, Sí del segundo libro. Claro, que ahí hay reglas para los Rogue Traders. ¿no? Sí, y. si son buenas, Antonio. No, ¿verdad? Son curiosas. Son curiosas. A ver, no están mal para dar un empujoncito a, ciertos, a ciertas listas o a ciertas facciones. Tampoco te digo que. tanto ¿te la sabes de al dedillo? No. O sea, no te engañes. Pero ya en cuanto no, no le podamos echar la zarpa a un, a un Octarius, lo, lo veremos a fondo. Sí. Diego, por aquí no. Congratula por el No Retreat Legends. Pues la verdad que fue, ya, ya lo hemos comentado mucho, ¿no? Fue una pedazo de experiencia. Hemos hecho un montón de amigos que esperábamos ver muy pronto. Bueno, pero, pero no, no y... habla de, de nuestra participación en el torneo. Ah, sí, el... la, la verdad es que no se dio mal. No se vio mal. Yo podía sí. haber quedado, ah, podía haber quedado todos tres muy fácilmente, pero no pudo ser. Ya, Uy, de hecho, de era. hecho, estuviste ahí en, en Liza por ahí. el primer puesto. Sí. Uf, un empate a cuatro, con cuatro sí. victorias y una derrota. Sí. Y ya por punto de desempate, pues Por punto de desempate, cuarto? tío, por una partida que acabó súper pronto y no pude puntuar bien. Pero, pero oye, que estuvo de puta madre y, y deseando volver. Yo he echado la solicitud al Neuretrión, no mm -hmm. ¿tú la has echado Antonio Sí, si sí, nos cogen a uno de los dos nada más, pues que vaya el otro de cámara. Claro, yo la he ¿sabes? echado. O, sea, 11, o sea, la habitación... sería en septiembre, o sea que de aquí a septiembre de 2022, cállate, cállate, cállate Va a ver, que, que, que el 25 es mi aniversario y me toca esta libertad. Sí, no dicen que sí. <laughs> Cállate. Dice, dice por aquí que la lista de Winter, Winters. Él mismo aceptó que su lista no era buena. O sea, hablando con él allí, dijo: Es que mi lista no. Yo no creo que esta lista sea para ganar un torneo. O sea, no. Él mismo estaba sorprendido de qué coño había pasado. De hecho, se queda, queda patentísimo en la foto. Que él mismo estaba sorprendido de qué demonio había pasado. O sea, el submarino Winters, el submarino Winters. Totalmente. El submarino Winters, su increíble victoria de Winters en el es que solo podía pasar algo así. Es decir, algo como esto, un, un cuádruple empate 4-1 en un torneo Propiciado, propiciado por un empate en ronda 1. Propiciado por un empate y luego una serie de, 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 de dichas de en el que los que íbamos ganando todas menos una empezamos a ganarnos los unos a los otros. Claro. Y una cosa porque, rarísima. Porque Winters le eh, tú le ganaste a Winters. Winter le sí. ganó a Stephen Botts. Claro. Bueno, eh, pero Stephen Botts no estaba en el 4 porque es verdad. Es verdad. perdió. Claro, eh, ahí fue... A ver, tú le ganaste... Winter, a Winter, mira, le, mira, mira. No no, 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 fue. calla, calla, calla. Tú le ganaste a Winters. Winter le ganó sí. a Adrian y Adrian te ganó a ti. Claro. Y Mikey iba... A y Mikey iba de bala perdida, por otro lado. <laughs> Mikey, de hecho, en la, en la entrevista que sacamos en el, en el vídeo del No Retreat Legends... Eh, nosotros no sabíamos ni siquiera que Mikey también estaba con 4-1. Sí, sí, sí. O sea, o sea. Mikey estuvo como por otro lado haciendo sus cosas de, de, mano de, de, hierro. de cuervo sangriento <laughs> sucesor de Mano de Hierro. <laughs> y, y al final fue como, hostia, que Mikey se ha quedado segundo. Pero qué cojones, pero si no ha jugado con ninguno de nosotros. No, no, no. sí que jugó contra el espigua de Adrian y Adrian le gana. Eso sí es verdad, pero no jugó ni contra Winters ni contra mí. O sea, ni contra Stephen Boss, o sea, con ni contra ¿Sí, jugó? sí, 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 fue, fue, hizo su torneo, Mikey. Hizo con sus copas de balón de, de, de Gin Tonic, hizo su hizo su torneo por otro lado. El tío. Estupendo, maravilloso. Y sí, no, de hecho, pero eso visto, fue, ganó que... el espectáculo, por supuesto. De hecho, ¿has visto lo que han subido hoy a, a Insta los chicos de SN? que han subido? Claro, Los voy a buscar porque no sé a si. Ah, la va. cuchara de. No, 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 mucho. Mejor. No, eso no ha sido. ¿Qué ha sí, sido? Sea, otra cosa, me lo Vale, me es que creo que lo ha subido pardo en la propia. SN, pardo. ¿Es lo que más has comentado antes de empezar? Eh, no, 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 eso ah, ha sido vale. eso sí hace un momento. Ah, vale. Eh, aquí, aquí. que esto? Es maravilloso. Y obviamente hay que enseñar Dice por aquí Chasio Man Si es el 23 de septiembre Igual os perdéis el segundo Birhammer Vosotros veréis Madre mía También te digo Malo será que nos cojan Para el no Ya el o sea, Mira bizarre. Le he mandado El mejor ejército pintado Que tenemos Que es el de los demonios Del Lane Y aún así Dudo mucho que entren. Es Que hay, hay Hay demasiado Ah eso Eso ha sido maravilloso Eso ha sido maravilloso <laughs> Me ha encantado Me ha encantado Esto lo han pasado Por el grupo de Legend Que siguen activos Siguen Seguimos hablando por ahí Y, y me ha encantado Esto na, ha sido maravilloso na, na, na. <laughs> es increíble de ahí, es que, es que, es que me pega Quipster de, de la nueva encarnación de Jeff Goldblum dice, dice por aquí que tiene peligro jugar un crucero con barra libre pero lo que no dijimos es que la barra libre no era de, de cerveza, la barra libre era de café agua, y de café agua y té. agua, café y, agua y café, té. café y té había té oh, claro. señor, soy gilipollas ahora <laughs> soy gilipollas bueno bueno, yo, un, unos cuantos cafés cayeron y botellas de agua todas las del mundo, o sea... <laughs> y bueno, de y, hecho... Y yo creo que funcionó porque me dijeron como truco, para lo de quedarme ronco, me dijeron como truco que estuviera permanentemente bebiendo agua. Y lo hice en el Legends y la verdad es que no perdí la voz en el Legends, eh, Anthony. Uh -huh. En el Legend no perdí la voz, así que a lo mejor ese es el secreto de no quedarse ronco, estar bebiendo todo el rato agua, tener todo el rato las cuerdas vocales hidratadas. Lo voy a probar en Sevilla a ver si funciona, y si en Sevilla funciona, pues nada, con una botellita al 5 de rato. Y nos, dicen que, nos dice Diego que si es que entonces el, el invictor de Mikey tiene que estar por la jungla ahí reproduciéndose. Hostia, qué oportunidad perdida. No, eso lo voy a hacer el Photoshop yo. De cuando, cuando el T-Rex, cuando salen del, de esto y que sea, mm. le Photoshopeo la cara de Mikey. Y sale y está el invicto partiendo la alambrada. <risa> Father. <risa> Father, I create violence. I create violence. Que de hecho sigue teniendo su cuenta activa de Instagram el Invictus de Mikey. Sí, sigue subiendo cosas desde Gibraltar, ¿cómo le va la vida al Invictos? Pues de Mikey? ha estado haciendo un poco de, de tiro con arco. Sí. Y falla uno de cada tres tiros. Y dice. Fallando un tercio de mis tiros, what the fuck. <laughs> Por aquí dice, por aquí dice videador. También funciona hablar con moderación. Yo no, no tengo de eso. Yo no tengo de eso desde que era chico. O Se verá, nunca he tenido lo de hablar a un tono de voz normal. Eso es, no, no, no. Yo no conozco eso de nunca. Está descartadísimo. Eh, efectivamente, ese en ha enviado un invicto nuevo, otro de sus espectadores le ha mandado otro invicto nuevo y ahora se ha encontrado que tiene dos invistos. Hmm. Que tiene que tener cuidado, como le sigan mandando invistos ya no los va a poder jugar. Claro, o sea, yo... Que yo nos tengo mande alguna a nosotros Yo tengo tres. Yo tengo dos. O sea, si nos manda uno, todavía puede encontrar Bueno, uno. Que le digan a sus espectadores si a alguien le sobra agresores Sí. sí. Yo no con los míos. ¿no? Yo, yo, no. Antonio, Antonio. Hay que hacer presión, Con los de los agresores. Bueno, entonces. Sí está feo, ¿no? Eh, hombre, vamos a ver, vamos a ver. Hay que hacer algo, con eso. Eh, más cosas, Antonio. Vamos a ver lo que hemos hecho esta semana. Sí, ¿por qué no? Exactamente. ¿Te parece ver lo que hemos hecho esta semana? Porque hemos hecho muchas cosas, Antonio, tú sí. y yo, pero no podemos hablar de la no, mayoría, claro. sobre con lo que, no están, vamos... sobre todo porque no están acabados. Claro, vamos, vamos a ceñirnos a las cosas que hemos hecho y han salido, ¿vale? Vamos a ceñirnos uh -huh. a eso. Pues primero tenéis, eh, nada más empezar, tenéis el, el Boco del No Retreat de Legends. Yo lo, lo puedo enseñar en pantalla y todo. Que os aconsejo que lo veáis porque es increíble, o sea, vais a ver de todo, vais a ver a Mike intentando darle la mano a un mono. Sí. Vais sí. a ver mis salvaciones de 5 más en el primer turno contra Adrian. Y Adrian cagándose en mis muertos en la entrevista en el stream diciendo: Bueno, está sacando alguna salvación de cinco más, en plan diciendo: Me cago en la leche. ¡Ah! Ah, sí. eh, vaya a ver, vais a ver una parodia de la escena de, del discurso de Gandalf en la basconada de Gondor. Eh, Vaya a ver una parodia de eso que grabamos allí in situ. O sea, el vídeo es una pasada. Mm, eh, una está feo que lo diga yo, pero yo creo que me ha salido un vídeo bastante guapo. Vaya a ver eh, cómo nos iban yendo las partidas in situ. Un montón de fotos de las actividades que, que hicieron allí los, los chicos de SN con nosotros. ¿Un pulso de, de Stephen Box con alguien? Vaya a haber un pulso de Stephen Box contra Bridger de Tabletop. No, diga, no digas el quién, porque si decimos a alguien, pues ya puede empezar. Uy, con el bigardo de Rapid Fire War Gaming. No, no, no. Con, no, no, no. O con eh, eh, Steven Pardo, ¿no? Leche. Es muy gracioso. Está por ahí, está por ahí. El, eh, y, por supuesto, una entrevista con el absoluto ganador, con Winters S.O. Mm -hmm. al final, al eh, segundo campeón del de primer No Retreat Legends. Exacto. Ah, y vamos, hay un montón de cosas interesantes en ese vídeo. Echarle un vistazo si no lo habéis visto ya. Eh, luego, después, ¿qué más cosas tenemos? Pues después tenemos, ya empezamos a probar cosas de eh, la de la. Data Slate, ¿no? De la Balance de la... Data Slate. Balance ¿no? Data Slate, eso es. Efectivamente. Y lo primero que probamos es a los caballeros del caos a ver cómo quedan las reglas de esto es una partida quiere ser competitiva no tenemos tantos guard eh, tanto dogs como para que realmente fuese una partida competitiva pero la lista tiene dientes la lista de caballeros del caos que utilizamos tiene sus dientes y la probamos contra la lista de talavera de hermanas de batalla de antonio uh -huh. eh, la lista que llevamos desde el estudio de hermanas de batalla que todavía no había visto abierto había salido una vez en patreon eh, contra de hecho había salido contra los demonios de Slanes de Ginger lo cual es una partidaza si sí. no habéis visto la partida entre Antonio con hermana de batalla y Ginger con demonios de Slanes tenéis que verla porque es una puta locura de partida puede ser una de las mejores partidas que hemos grabado competitiva es una locura uh, así que si no la habéis visto tenéis que verla y bueno, todo esto, por supuesto, nos apoya. Toda la gente que nos que no sigue en Patreon es la mejor manera de apoyarnos por cuatro eurillos al mes. Tiene un informe uh -huh. de batalla adicional cada semana, cada lunes. Uh, y, y nada, que son cuatro euritos, muchachos, que, uh -huh. que no es mucho, es ¿eh? un par de cañitas. Y de hecho, ¿no? en, el de, en el de este lunes se, ve, se ven y cosas tiránidas. Ahí está. Este lunes, este lunes, no solo tenemos una, uno de los grandes clásicos del canal, que es Custodes contra Tiránidos. Uno de los grandes clásicos del canal, sino que además tenemos a Biomisterio. Ajá. ¿Podemos ver a Biomisterio, Antonio? ¿Tenemos la tecnología para ver a Biomisterio? Pues dame un momento, que sabes que tengo que buscar. Claro, por eso digo. Eh, por eso te pregunto que si completo, tenemos la tecnología. A tenerla la tenemos. La tenemos, probablemente en algún momento se cuele un momento de sonido de antes de, 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 sí. vale, empieza vale. a cargar el vídeo. Entonces, yo bueno, yo voy diciendo eh, eh, Tiránidos, eh, Biomisterio, que es un muchacho que no sabemos quién es, se presentó, salió de debajo de la mesa con un le pegó un sillazo a Antonio uh -huh. y dijo Te reto y tal. Pues, Biomisterio, viene con, eh, claro, Biomisterio viene con. Biomisterio eh, viene con las cosas nuevas de no solo de, de Octarius parte de uno ¿vale? Las cosas nuevas de tiránidos en general, la sinasi está rebotona, los beneficios y tal, los tiránidos con fase de mando, no sino que también viene con las cosas de la flota enjambre Leviatán y la enseña muy bien enseñada, además. Eh, enseña al tiránido Brian con, con, con el bono de Chapter Master, dándoselo a unos balleneros de disparo, que oye, ojo, cuidado con eso eh, Tiene lo de repetir uno los uno y dos es para herir, que es un aura super random eh, Tiene Tiene Steeler con flurry of Blows, así que Aquí, aquí. Eh, es maravilloso, así que eso es lo que aquí. hay. Eh, este lunes es lo que ha habido en, en Patreon. No sé si, si nos puede dar un sneak peek, a Antonio, por ahí. Voy, Está voy, trabajando voy. a los mandos de... Está aquí en, en la sala de... Edición. Ya lo tenéis aquí, avión misterio. Ya tenemos avión misterio. Ay. Es eh, un, un, un señor, como te digo, salió debajo de la mesa. Sí. Eh, muy determinado a hacer valer el, el honor de la flota enjambre. También hay quien lo llama eh, el rey enjambre. También. Mm. Así que nada, si, si queréis echarle un vistacito a eso, ya sabéis, Spain, que es la mejor forma que tenéis de apoyarnos. Totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Uh, Ginger, qué porte, qué glamour. También podéis, podéis ver, hay un momento en el que se arranca un poco la camisa, o sea, un todo poco hasta, hasta el ombligo casi. Sí, hay, hay, hay un momento loco en el, que, en el que a lo mejor se ven un poquito más, un, un... Cosas que aquí no podemos enseñar porque a lo mejor tienen más pelo en pecho del que recomienda Twitch mostrar. Pero vamos, eh, es maravilloso. Entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros, eh, que os podamos contar todavía. Tenemos ahora mismo un proyecto muy grande entre manos. Y más, y, y más cosas también. Y son... más cosas, bueno, más cosas, por supuesto. Hay, hay muchas cosas pasando mmm, eh, fuera de cámara, hay muchísimas cosas pasando tras el telón. Pero estamos trabajando ahora mismo en, en un proyecto que me tiene muy ilusionado, espero que os guste cuando podamos revelarlo. Porque, porque, yo qué sé, yo creo, yo creo que, que os va a gustar mucho y va a ser sobre todo algo muy útil y algo que creo, algo que creo que no se ha hecho todavía, al menos en España, ¿no? Al menos en España, creo que alguien no, que todavía no se ha hecho algo así. Así que vamos, vamos a ver cómo sale eso. Entonces, Antonio, eh, vamos a continuar. Una vez que tenemos todo esto visto, sí. yo creo que ya podríamos empezar con lo que viene siendo el, el las novedades de la semana. Sí, ¿por qué no? no? Mira, por aquí ya están diciendo que si estás trabajando en hacerte con una copia de Quest para para jugar en el canal. ¿Y por qué no? Estamos, estamos, estamos mirando, estamos mirando a ver, estamos tirando caña. Lo pues eso... que pasa es que Man. quien no hace retuidad es Hasbro Fans España, no Hasbro España, porque Hasbro España no tiene cuenta. Claro. Pero oye, si le habláis bien de nosotros, quizá. Fíjate. Aquí, bueno, pues vamos a empezar bizarre con las 5 de las más eh, pías eh, reliquias de, de los Templarios Negros. Sí. Eh, que vienen en su set de mejora. Sí, el set de no mejora es este aquí. que ya hemos hablado mucho porque sobre todo se habló muchísimo de lo del cañón de fusión claro. como arma de ajuste para, para vehículos de los templarios negros. ¿no? Se habló de, mucho de eso en su momento. Totalmente. De hecho, mira aquí lo... Lo tenéis y empezamos con bueno, con el manto aureliano bizarro. El sudario. Que es una de las la reliquias más más espeluznantes de, del set. Spooky. Es tan macabro duda. como que viene con un esqueleto santificado por San, Santa Agatino, Santo Agatino, no sé, como no mm -hmm. sé quién es. ¿Sabes? Que solo se ve, eh, solo se le aprecia, solo se le distingue, solo se le atisba. Bajo uh -huh. el propio Sudario. El estandarte está marcado con el logo del el sello de la cruzada. Similar en apariencia a un sello de pureza clásico. Pero eh, marcado con un. con un pergamino rojo. Con votos templarios escritos por todo él. Uh -huh. y, y bueno, que también algunos de estos sellos se incluyen en el set, porque se lo puedas decorar a tus miniaturas. También seguiríamos con el yelmo del cruzado y otras cabezas. Porque los templarios negros son de tener muchas cabezas. Es un, sí. un yelmo MK2 de los días de la Gran Cruzada. Que lo que me parece realmente sorprendente es que nos digan, no nos aseguren que es un yelmo MK2. Porque eh, si bien todas las armaduras de los, de los eh, Firstborn, de los chaparros, son modulares. Se pueden adaptar unas piezas a una, un casco de MK2, a una armadura MK, a M, MK3, a una MK5. Decían que la MK10 era, no tenía retrocompatibilidad. No le podías meter los discos de la Play 1. Y, y que no podías ponerle pues, piezas de, de armaduras eh, chaparras. Y aquí nos dicen que sí, que está... Bueno, al tener el trato de reliquia... Entiendo que habrá más, más eh, magia o más santería que tecnología en ello en que funcione con los sistemas vitales de una armadura MK10. Pero no sé, me ha, me ha parecido, me ha parecido curioso. Ok. <laughs> ok. Eh, porque lo hizo un mago, Antonio. Ya está. Eh, luego tenemos una, una de las cabezas alternativas y no, de Y nos de... entra, entra Bayor. No entra yo no, no, no dice, no, ha entrado hablando de la Pacha, mamá. Que el tanto con sorteo, ¿no? Ya, sí, si se, 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 se lo he dicho lo he yo por favor. Se lo han WhatsApp. dicho, ¿no? Estupendo. Venga. Y, y videador dice que se, que se une al tier sorteo. Pues, bueno, al tier une... sorteo, al tier sorteo, videador al final. Bueno, a Patreon en general. Muchísimas gracias. Desea eh, una cosa u otra, muchísimas sal, gracias. Saldrá por aquí la notificación, así que. Sí. Y luego tenemos. el eh, Mira, Lazarus1607 eh, se vuelve a suscribir con Prime ya ocho meses. Muchísimas gracias, Lazarus, tío. También nos dice un dato curioso: que una de, la, una de las cabezas de, que traen en la matriz de mejora mm -hmm. es el, el Marshall que aparece en el artwork de John Blanche sí. eh, que, que se imagina que es un Helbrecht en su año en mozo. O sea, el artista mm -hmm. dice: Yo me imagino que este es Helbrecht cuando, cuando era novicio. Pues muy bien. Eh, también tenemos un montón de, de hombreras Pero como a, este, es típico, a este hombre le ha dado un Porque es que el ojo Tiene un lado de la un poco caído el, ojo, pero... Y el ojo biónico está mucho más bajo que el, que el normal <laughs> A lo mejor le está dando un ictus, puede ser Pero un ictus un fervoroso sin duda. Seguro segurísimo A lo mejor tiene que ver con los parchetazos de metal que tiene en la frente Claro, también puede ser, puede ser por eso ¿eh? Tenemos luego hombreras, porque no pueden faltar, hombreras por supuesto. Tomé, Hay algunas incluso no. tachonadas como, mm. como homenaje, me imagino, a las de a la de la herejía, donde a tuvieron que hacer armaduras, por lo claro. Tuvieron que hacer armaduras como el Dios les daba a entender. Y luego algunas reliquias menores, ¿no? que también tiene aquí la, la granada, la Santa Granada de Antioquía, sí, sí, me que me parece subido, maravilloso no. que eso exista en, en Warhammer 40.000. Eh, tiene un incensario también, tiene, en fin, un montón de movidas y, por supuesto, las calcas. Como no podría ser de pues otra manera. Y de nuevo, al estilo de, la, de las nuevas carcas como las que vimos en Indobitus, que se las están currando mucho. Fíjate qué tontería. O sea, la, la Cruz de los Templarios con el... Con el interior este rojito, esta con otra cruz dentro en transparencia. La verdad es que, es que con, los templarios, con los templarios se han salido mucho en cuanto a gama nueva de miniatura claro. y han dado un tratamiento que De hecho, que de hecho lo digo. No tenido lo, ninguno de los, la, los... Las carcas que me parecen más bonitas de todas de todos los marines espaciales son las de Indomitus de los ultramarines. Y si alguno tiene y no las quiere, que me las mande. O sea, no, hago copio O sea, quiero tener 200 Agua Quiero tener 200 de estas De esta hojitas Solo la parte de los ultramarines Pero 200, de verdad, o sea, quiero tener para toda mi puta vida Para poder tener 8.917 Escuadras de ultramarines Y todas con sus calcas Bueno, todas sin pinta Pero, con, sí. la, pero con la carcas Pero con las calcas puestas en el plástico, claro que Eso. sí Antonio. Eso Eso Mira, ya está Ginger intentando robarme la sudadera. Regalo, Vamos a ver, que yo te, la, que yo, que yo te la presto con, cuando quieras, pero que es mía, que es un regalo, joder. Que es mi sudadera. Vamos a ver, eh, más cositas. Más cositas. No, que tenéis, ahora, ahora que responda, Mayor, eh. <laughs> Bayo, Bayo, no me, no me jodas. Bayo eh. diciendo en qué. Bayo, ¿en qué, en Bayo qué fregao... diciendo, ¿por qué me metéis en estas cosas? <laughs> ¿En qué, qué me fregado me estáis metiendo? Eh... Vamos a ver, los, los preordes de los templarios. ¿Qué tenemos sí, de templarios? Pues tenemos pues, bastantes cositas. Lo que sí nos llega ya a las tiendas, la Combat Patrol de los templarios negros. Con... Que está muy bien la Combat Patrol, ¿eh? ¿Al, al impulso se le puede poner el cañón de fusión, Antoni? Sí. ¿Sí? Mm. Hostia, un impulso con un cañón de fusión. Lo que pasa es que, claro, se te va, se te va bastante de punto. Claro. Me imagino que se te va bastante de punto. Pero bueno, te trae una unidad de cruzados que está muy bien, la unidad de cruzados. Eh, puede, puede hacerse build bastante competitivas con ella, que te meten no sé cuántos mil millones de ataques de FP-2, menos de fp -2 uh -huh. y no sé cuánto, o sea, tienen, tienen su uso. Luego te venden el, el capitán, marcan, entre comillas, sí. de los cruzados, que es el Marshall. Te venden también a un teniente, ¿verdad? Que no sé si aquí se llama O de otra manera. Un ¿verdad? hermano de armas, ¿no? Un hermano de armas creo que se llama en los templarios. Uh -huh. Y el impulso no está mal, no está mal. Me, el, gusta, el, me gusta mucho también, por ejemplo. El eh, bueno, mucho, eh, a lo mejor desde mucho. Sí. La de Ángeles Oscuros, por el Redentor. Pero sí. Ah, bueno, hay, también te digo que este jueves nos dicen cuáles son las cajas de Navidad. Sí, y es la, verdad. Y la caja de, de Marina, espero que sea buena y que nos compremos una cada uno. Eh, o que digamos, ¡uy, qué bonita esta caja de. No sé, Tiránidos! Nos compramos dos y. Y las mandamos a pintar. <laughs> codazo, pues, no codazo, sé. guiño, guiño. No sé, no sé. Bueno, seguimos con Helbrecht. Con el propio Helbrecht y lo más importante. El, el, tío, tío, el tío del tío trapito. El trapito. El tío del trapito ya Exacto. va a estar ahí eh, para que, que quien sea, quien mm. sea, por favor, alguna alma carita que haya por ahí, le saque un molde al tío del trapito y empiece a producir tíos del trapito en cantidades ingentes. ¿no? Sí. Que queremos tíos del trapito en nuestra vida. Hemos pensado en ponerle a Guilim Antonio un tío del en trapito. la peana a un tío del trapito con la cara de Balrak Como ¿qué, debe os ser? Parece a vosotros? ¿Qué os parece a vosotros que Guilim Antonio en la peana tenga al tío del trapito con la cara de Balra? cómo ¿Cómo lo veríais vosotros eso? Yo lo vería bien. Yo lo vería muy bien, eh. Habrá que preguntarle al Balrac. También tenemos, por supuesto, aquí al, al marcha, al, perdón, al marcha, al, al, al capellán Grimaldus sí, por supuesto. y sus cenobitas con los, las reliquias del templo. Su, eh, y under retinue, que yo lo traduciría y su charpa. Sí, son eh, el capellán Grimaldus y su charpa. Efectivamente. De hecho, si, si alguien no quiere... ¿Cómo mola, eh? La mini de Grimaldo nueva, es eh, una pasada. Me creo. gustan más los cenovitas los que Grimaldo Los cenovitas, ¿sabes que Pueden servir bastante. no Todo el mundo está llevando servidores, ¿no? Ahora en las mm. listas de marines para pillar botines atrás y tal. Son justo tres. No, pero los... Perdona, mierda. Los, los servidores son, son cuatro, son cuatro ¿no? y, ah, lleva, y llevan un leche. servobrazo cada uno. Bueno, un tío del trapito en una peana. Los cenovitas y, y el tío del trapito en una peana, ya está, no pasa nada. Eh, luego está el. No, lo el, dice, dice Urdmor Dice: Ya es tremendo que la escenografía decorativa de la peana sea más esperada y querida que el propio personaje. Ya ves. <laughs> Ay, señor. Y luego tenemos al castellano, ¿no? El castellano chaparro primaris. Claro, el castellano ambiguo, ¿no? O sea, el castellano que dice: Pero vamos a ver tú que eres primaris. O...? Es, es de, es de Rubicon fluido. Claro, es de Rubicon Fluido este hombre. Muy bien, estupendo. La miniatura muy chula. Hombre, pues, eh, es Artwork clásico con la, la, esa, el, eh, la armadura esta barroca súper hinchada, uh -huh. ¿no? Muy guapo. Y luego tenemos aquí una unidad que me llama a mucho la atención, armas. que son los hermanos de armas, que me llama muchísimo, muchísimo la atención esta unidad. Eh, según tengo entendido, eh, la unidad esta es peor que los Blade Guard, pero aún así me llaman mucho la atención. Sí. Me llaman poderosamente ¿Y si la atención. Si no, te compras una cajita y te hinchas de hacer eh, veteranos de la compañía primarizados. <laughs> también, también. Les, les quitan la, la hombreras quita hombrera templarias y dices: El de las garritas es un veterano cuando garra relámpagos, ¿sabes? Mm. Perfectamente. Muy bien. También sale por aquí lo que acabamos de ver de la matriz de mejora. De mejora, ¿no? por supuesto. Por supuesto, la de conversión. Y sale también el campeón del emperador. Eso es. Tenemos también al campeón del emperador y también al castellano. También sale el estaría, el. estaría muy feo que me comprase un campeón del emperador para hacerme el, el campeón de la espada, el campeón de la hoja de los ¿todo? Eh, Sí. <laughs> sí, eso es apropiación cultara. Eh, luego tenemos aquí un Marshall, ¿vale? Uh -huh. tenemos, tenemos aquí un Marshall también, que es el mismo que viene en la Combat Patrol y, por sí. supuesto, la caja de cruzados en solitario, ¿no? Tiene la, caja, la Viene la caja de cruzados solo. Que te trae 10 miniaturas, ¿verdad? Son, sí. 3, 3, 3, 9 y 1, 10. Es. Estupendo. Pues con tu dos defas de tiene una escuadra de cruzado de 20, especial. que me parece que, que es lo que merece la pena jugarse. Tú ¿no? te tu cartas tus dados, tu capellancito y ya, pues una guay. Ah, das. el capellán, es verdad, han puesto el capellán old, super old school, <laughs> ¿no? También en. Sí, con pistola y. ¿Es, es made tráfico? to order? ¿Es made to order? Eh, pues, no, 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 no. Ahora te lo enseño que. O sea que ah, va sí, a salir una ser. reedición de una miniatura chaparra. Qué no, guay. pero esta, esta es que nunca ha salido como tal, este modelo. Ah, pero. Pero Capellanes no. es de lo que más tiene Game Warso. Qué guay. Yo, bueno, a ver, lo he dicho muy rápido. <laughs> hay tenientes primarios, también te digo. <laughs> pero Capellanes hay ahí, ahí por un tubito. Estupendo, pues ya ahí está. Capellanes, la verdad es que hay para todos los gustos y todos los colores. Eh, muy bien. No pues, eso porque eso sí, es... que este modelo en concreto sí existió en metal. Claro. Claro, claro, claro. Está en yo... metal y ahora lo han recasteado re en plástico, ¿no? Me imagino. Yo solo conocía conocí a los que estaban a los que yo he visto en la web de Wars de Warcraft y, y plástico después. Muy bien. <laughs> Estupendo. Pues ¿qué más tenemos? ¿Qué demás pues, tenemos, Antonio? Un par, un par de cositas más. También nos, nos dan una... U, un, un artículo de prepedidos para... Bueno, para que lo sepamos para que este sábado entren en prepedidos, y... Eh, y el, Esto y el, es Make to Order, el, la el señor de los anillos. No todo, no, no todo. Pero, sí. pero muchas cosas sí. Son campeones del caos, Tierra Media, Necromunda. Esta Sunday Preview nos dice que tenemos a Hol, Holga Clovenhorn, que es la, la campeona de Slave to Darkness para que la podamos un, unir a nuestra colección. Con la pose esta que le gusta tanto a wars o super de estática poder. como la dos mata, como tal, la Power Pose esta. La, a es, es una no T-Pose. Sí, es sí, casi personalmente, esta pose no me gusta mucho. Claro. Um, pero, pero sí, la miniatura está muy guapa. Y luego tenemos Make to Orders del de señor Dolan. De es todo Donatillo. lo que hay. Que el, el llamafuegos, los espectros de del anillo. Tenemos a Tranduil el, eh, el, el consejo con blanco. El, Capitana, el concilio blanco. Y luego tenemos. Eh, al, perdón, eh, a ver. Mm. Dime. Soy el único que durante la escena del Concilio Blanco peleando con, con, con Sauron en El Hobbit se, se, se estaba retrepando en el asiento y casi levantándose y, 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 y reprimiendo chillidos. La verdad es que esa escena es, es lo mejor de todas. O sea, la vez primera que vez que lo vi que dije que, que no puede posiblemente ser. Posiblemente sea lo único salvable de, de, toda la, de toda la trilogía del Hobbit. Um, y luego sí. tenemos necromunda la necroturra que tenemos al Aranotron de los bansar sí ¿no? exactamente y también ah, hay una Aranotrón. unidad con, con su con su arañita que la tenemos a la campeona sí. con la cibra araña sí. que está, está muy chula la verdad son mini que mola pero a ver también me quería mucho yo en, en juegos de rol lo que de niveles 1 a 3 lo que te encuentras son arañas de distintos sí. pelajes arañas y ratas. Sí. es lo normal así que para <laughs> mí tiene, tiene un toque Así de, de, de nostalgia. Y bueno, un, una cosita importante, lo que nos van a dar esta semana en Warhammer Live, nos dicen que miércoles y jueves vamos a tener el Hangout and Hobby habitual, pero que viernes, sábado y domingo tenemos el, el Open de Texas uh -huh. y el domingo la Armison Parade, la gala, la ceremonia en riguroso directo y que el jueves nos iban a enseñar las cajitas de Navidad. Aquí, exactamente. Vamos a ver. Asegúrate de unirte a de unir de nosotros el, el jueves 18 porque eh, tenemos las Battle Forces para las fiestas. Sí. Y también lo que empieza dentro de muy poquito es la semana del Black Friday. También, también. Y ya sabéis, estar atentos, porque ya sabéis que a Estalia en la semana del Black Friday se le va la cabeza. Hace, hace movidita. Así que estar pendiente al canal en la semana del Black Friday. Porque a lo mejor podéis encontrar miniaturas A muy muy buen precio mm. Así que estar pendientes Estar pendientes que, que se, seguramente Algo se cueza en Black Friday y con Estalia, entre nosotros y Estalia eh, Vale, vamos a Seguir con el Goblin Rojo Bueno, no, de no, Red una no ya... Nos están pidiendo por aquí Bizarre Un poquito porra o pronóstico De las Battle Force, las Battle ver, Force. La de Marines va a estar Hombre, Marines seguro. Necrones también. Seguro. Necrones. Necrones tuvieron el año pasado. Mm. Necrones es el ejército junto a Marines el ejército de esta. De esta edición. edición, sí, 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 tienes toda la razón del mundo. Necrones va a estar. Luego, estaría gracioso que sacaran una de un Mecánico y otra de Drukari. En plan de. Mm. Yo los que creo que no van a tener va a ser la de Edgar, Porque es todo relativamente nuevo. Le, sí. han, le sacaron su combat patrol. Mira, yo, como dice aquí Bayor, también de Storca Eternal, no, no hay Los, que Tornca, que yo sí, los no tienen todos los años, ¿eh? Puede que la tengan este año con la nueva cámara. Puede seguro, ser. seguro, seguro, seguro. Y hay... también los, los, los Cruel Boys también va a tener una. Hmm. Seguro. y Battleforce de tenientes también. Yo de Arlequina, una, una, una de Arlequina, nos piden por aquí. <laughs> una. No, nos dice Diego Sánchez. Una de Caos Legión Negra no sé de ca de caos creo que va a ser año que no va a haber o, ojalá pero es que ahora mismo los tienen muy olvidados ah, por eso los, digo que, que a lo que, mejor que... de mil hijos de mil hijos molaría y, y a Víctor le daría le daría un parraque porque se lo ha hecho sin ofertas ni hostias. de arlequinas nos piden por aquí también Mm. Arlequines no sé, no sé. Seguramente mm. sean de codes que ya han tenido novena, a lo mejor hermana de batalla. Seguramente sean de codes de que ya hayan salido en novena Uno, Unos que suelen ser muy propicios a las Battleforce son los Xenos, de todo pelaje. Mm. Eh, eso, Tiránidos, Tiránidos además suele ser bastante querido por la gente. O sea, Tiránidos A lo mejor suele II, podría ser. Tiránidos, sea, además, es fácil hacerle una Battle Force. Yo, las que más recuerdo son Tiránidos, Tau, quizás Astra. Ya veremos a ver qué es lo que sale, sí. Uh -huh. Vamos a ver. A lo mejor hacen como las cajas de Apocalipsis, no encontramos una de caballeros imperiales. Uh -huh. Pero ¿cuál si saliese nos compraríamos, bizarros? Todas. vamos a ver, con, si, con, si saliese, es que no, ahora mismo en el estudio eh, está complicado. ¿Cuál nos compraríamos? No sé, tío. ¿Cuál? ¿Cuál nos compraríamos? No Yo creo no que sé. tocaría, tocaría un par de cajitas de tiránidos y hacernos unos tiránidos. No, 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 no. Tiranidos los tenemos copadísimos, tío. Está aquí está que hay... No podemos jugar tiranidos estando Quique, Si es que no podemos. Aunque quisiéramos, no podríamos. O sea Sí, podríamos. No, no, no. Aunque quisiéramos, la gente subimos un informe con tiranidos que no sea Quique y se nos echa encima. No podemos. No podemos tener tiranidos en el estudio, Anthony Aunque queramos. Bueno, yo, yo seguiré pensando en eso. Mira, conmigo pasó, dice Bayor, efectivamente. Vino Bayor de la voz de Horus a jugar aquí al estudio. Y la gente, cuando vio el informe, había gente que decía: Joder, es que no es Kike. Y yo, pero tío, que es Bayor? que ha venido Bayor a jugar? ¿En serio? Pues sí, <laughs> pues sí. No se, no se puede. O sea, aquí nos está prohibido jugar tiranio si no es Kike. ¿Te imaginas, no te imaginas que dicen: Oye, Battle Force, Devoradores del Mundo, así sin decir nada. Que te la encuentras en la web. Por aquí nos dice Guirres eh, que qué ejércitos faltan en el canal. Si con el canal eh, tiene en cuenta los ejércitos que hay en el estudio los ejércitos que tienen los colaboradores, creo que faltan ángeles oscuros. Si tenemos en cuenta que Rafael, que vive en otra, en ciudad, otra ciudad. Y ciudad y no puede grabar mucho con nosotros, si lo tiene en cuenta Rafael, que no faltaría ángeles oscuros. Mm. Ángeles sangrientos, no tienen nadie aquí. Ángeles sangrientos, no tienen nadie aquí. Uh, y. A demonios de Corne. Bueno, demonios de Corne tengo un destacamento pequeño, pero demonios de eh, Zench, Nurgle y y bueno y Corne tenemos muy poquito. Así que aquí los únicos demonios que tenemos es del Lanes. Tendría que hacerse también eh, los de Corne. Si sale bien el código de demonios, quiero expandir lo que tengo de Corne y hacerme yo un ejército entero de demonios de Corne muy guapo me gustaría. Sí, así Bizarre, como, Bizarre, como a mí me gusta lo mucho único los lo, único, de lo de... único que le gusta más que los los drukaris son los demonios de Fench. ah no 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 a mí no me gustan <laughs> nada los demonios de Fench. los de los demonios de Corner me gustan los desangradores es mi miniatura favorita de la gama de los demonios <laughs> Bueno, quitando quizá el Keeper, ¿vale? El Keeper y luego los Desangradores me encanta la miniatura, siempre me ha encantado. Y los Aplastadores me flipan. O sea, los Desangradores en Juggernaut de Corne, esa miniatura es brutal, me encanta y, y ojalá salgan fuertes y se puedan, se puedan jugar competitivo porque de siempre me han encantado. Así que me gustaría tener un escribido de Demonios de Corne. Y luego, aparte de eso, de Senos. Creo que tenemos todo, ¿verdad Antonio? Porque hay orcos, hay necrones, eh, están todos los sabores de Eldar están eh, ¿Qué me falta? Eh, están los Tau, también tenemos ¿Y los Tiránidos. Eh, los Tiránidos son los de Quique, así que los, mm. los senos los tenemos cubiertos. El Imperio también lo tenemos cubierto entero. Sí, salvo algún El, sabor concreto de Marine, pero oye, ¿sabes? Un sabor bueno. con, de Imperio nos falta, un sabor concreto de Marine y de caos mil hijos ahora se lo ten, tenemos a Frank y también se lo está haciendo visto eh, Guardia de la Muerte está Alberto y, nos y de dicen Marines que Espaciales nos del Caos squats. tenemos de, de marines Espaciales del Caos tenemos tanto devoradores de mundos como hijos del emperador pero claro es que ahí si te pones a hacer este capítulo de Marines Espaciales del Caos pues claro que nos faltan nos han jodido pero que, que de Marines Espaciales del Caos en general como facción no tenemos hmm. uno tenemos dos Así que yo creo que es que está prácticamente todo. salvo ángeles sangrientos y algunos sabores de demonio está todo. Y no lo dice Ahora, aquí el propio. de estudios, de estudio, de, ejercicio de estudio, sí que nos faltan varios. Vale, claro. Pero porque siempre nosotros, cuando nos hacemos un ejército de estudio, primero pensamos en qué ejército no tienen los colaboradores ni nosotros. Eh, llegará un momento que tendremos que hacernos ejércitos que sí que tienen los colaboradores. Para tener los ¿no? estudios. No es cuando salga la Battle Force. Eh, tiránidos, no, que, no, que no se puede, Tiránidos, de verdad, aquí es que es que se nos echa la gente encima. Tiránidos no se puede, tío. Los tiránidos están vetados. Y bueno, no, lo hice, que le da mucha pena que lo tengamos tengamos los chicos de Bali. Por aquí estaban sí, es Painting. dice que ya llegará, ya llegará con su con su ya fence, Con sus mil hijos. Mira, aquí dice, estaría bien aquí que jugar contra Tiránidos. Os recuerdo que hay un informe de batalla en el que. Eh, Quique y Ricardo se, se intercambiaron los ejércitos. Y jugó Quique con Necrones y Ricardo con Tiránidos. Eso está en el canal. Y Bueno, Eso oiga, Alfonso jugó hace poco Tiránidos contra los guerreros llena de, de Quique. Así que es Quique jugando contra Tiránidos. Y, y de nuevo la gente se quejó porque no era Quique el que estaba jugando a los Tiránidos. Y es que no mm. se puede jugar Tiránidos con Quique, es que es imposible. E ese ejército está. Ya está. Y bueno, y bueno, en Matakuki88 se ha vuelto a suscribir con Prime. Nos lo dice por aquí. Así que muchísimas gracias por, por seguir apoyándonos. Y bueno, vamos, vamos a seguir porque si no, no seguimos, de verdad. Vamos a hablar un poquito del Army son Parade, que nos dicen que vamos, vamos a tener ya. este domingo. Aquí, lo enseño. Y lo tenemos este fin de semana y nos dicen cómo vamos a poder ver la ceremonia de entrega de premios. Ya sabéis que el Army Home Parade es, es este. Esta competición que ponen todos los años para. Eh, Demostrar lo, lo que hemos podido hacer durante el año. Nuestro proyecto, nuestro ejército bonito, con su. Con su peanas, sus peanas escénicas, su tablero escénico, todo lo que queramos añadir, hacer diorama hacer escenas. Y nos dice que lo vamos a tener el, este sábado 20 de noviembre a las 12.45 de la, del mediodía ya. Eh, con lo cual son aquí las, las 1.45. Y, y vamos a poder verlos por temático. Bueno, por, vamos a poderlos categorizar por tema, por originalidad, por habilidad de conversiones y por fines a la hora de pintar. Por, por es, que, es que las por. cosas que se presentan al almiro en París son espectaculares. Mm -hmm. Muchas gracias. Es que es una barbaridad. Totalmente. De hecho, mira, aquí tenemos alguno de 2020 de Stefano Leborato. Estos split Freaks. Tan... tan Me encanta surísimos. el fondo. O sea, el fondo... Es una pasada lo que uh -huh. ha hecho el tío. Eh, bueno, eh, Joan Sitzhardt con, con su Nighthound. Voy a darle un poquito de zoom, ¿vale? Para que lo veáis en este, en este cementerio de Sigmar. Graham Shirley con su equipo de, de halflings, de medianos. En, en una cestita de mimbre de, de picnic. Con su, <laughs> con su trasfondo, con sus cubiertos de Qué madera. Bueno. Todo. La cuchara de palo. La cuchara Pero también, de palo. Tiene, también tiene un tenedor grande. Vale, aquí veis, veis un, un close-up de, de los Nighthound de, de este hombre. Y bueno, aquí como sabéis ya siempre los horarios de dónde va a ser cada cosa. 12:45 hora Reino Unido, 1:45 aquí. Así que estamos atentos este sábado. Porque como mínimo Es cosas cosa muy bonitas y preciosas dentro, dentro de esto. Eh, y como lo con Pau, exactamente parece parece sacado de Borderlands. Totalmente, totalmente, el de Orco es espectacular. El de Orco es espectacular. Ah, bueno, nos corrige Diego Sánchez, dice, bueno, 7.45 de la mañana por aquí, por favor. <laughs> y y tiene toda la razón del mundo. Sí. y Aquí luego cosita? tenemos un post del goblin rojo, ¿no? Pero de me, me gusta, me tal. gusta mucho. O sea, me, me ha parecido curioso. Vamos no. a pasar por él aunque sea rapidito. Venga, Porque oh, ya sabéis que morir, tenemos la nueva miniatura de, del gobo rojo para este año. Que es aquí, aquí lo tenéis montado en este garrapato. Mm -hmm. Y nos dan esta guía de festividades en cualquier tienda de Games Workshop. En la que, obviamente, tienes, tienes dentro, pues, un montón de ideas de regalo. Un poquito te explican cada cosa para que sepas qué regalar a quién. Pero también tiene un minijuego: the Onda Ram. Que, que es un, un juego de carrera. Para que todos juguéis con vuestro goblin rojo montado en garrapato, a ver quién es el verdadero en una, en una carrera para, para desenmascarar a los a los impostores y estamparlos contra el suelo. Estupendo. Llega por aquí Sinasis con una raid que pasa esta, esta, esta tarde mientras pinta los grotescos. He estado en su stream ahí chilling, que ha estado, ha estado estaba el hombre ahí también pintando y, y he hecho un rato muy bueno, así que si no seguís a Sinasis ya, tenéis que seguirlo aquí en, en Twitch, que es un pedazo de fiera. Que, muchísimas gracias, tío, por la raid y, y nada, que, que, que disfrutéis de Sinasis, coño. Que vayáis y, y le deis un follow a ese hombre que se lo merece un... Pero vamos, todo. Se lo merece todo. ¡Qué Kraken, ¡Qué Kraken, muy bien. Y bueno, sí, eso, la, el minijuego este para encontrar cuál es el verdadero Goblin Rojo, pues sí me parece, me parece curioso. Aparte trae un, una guía de pintura para, para el propio Gomo. Y, y me, me ha parecido como mínimo, como mínimo es interesante, curiosete y, y algo, algo. Está gracioso, está gracioso como todos los años. Muy bien. Y luego vamos a eh, la, la lamentable noticia de esta semana, Antonio. No es lamentable, o sea, es, es, como, lamentable. es como tiene que ser. Es lamentable. Tú sí que es lamentable. Antonio, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? Sí que ha pasado. No ha pasado nada. ¿Qué ha pasado, Antonio? ¿Qué no te no han ha hecho? ¿Qué te han hecho, Antonio? A mí no me han hecho, nada Antonio, ¿qué te han hecho? Dime la verdad, no me mientas, ¿qué te han hecho? A mí no me han hecho nada. No te han hecho, y ese no. es el problema, que sigo con un codo de mierda con los costos. No, <risa> <risa> y bueno, y Bayer se, se, se viene aquí, porque dice, que nos han hecho? Pues Bayer, al culto de, del príncipe mendigo que hay en tierra, darle un par de mesacitos de vida. Es lo, que, es lo que le han hecho. <laughs> hombre, lo único que espero, Bayer, espero que lo entienda. Es que en el trasfondo de estos dos codes no digan que gana el, el culto del príncipe bendigo. Porque ya me jodería que en casa unos hippies zarrapastrosos con, con, con picos en el Himalaya ganasen a los putos custodes. Y porque. Ya, se... Antonio, ¿sabes lo que me acabo de dar cuenta? Y porque, sería, esto? Y porque sería. Hostia, y, y... Esto, esto es más puta lo que tú piensas, Antonio. Sí, si, pues, sí, si ya lo sé. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una cosa en febrero. Ya lo sé, pero si eso es lo primero de lo que me he quejado. Me cago en la leche. Es verdad, es muy probable, es altamente probable que la cosa que tenemos en febrero no vaya a poder ir con custodia. Yo espero que sí. ¡Qué putada! A ver, lo bueno es que todavía no hay rules pack. ¿sabes? O sea, yo me estoy aferrando a eso como un cabrón. Eh... eh. Bueno, Bayor, eh, mantener vivo a un Patriarca Genestiler ¿Quién, quién podría tener campos de estasis portátiles En forma de bolas rojas y blancas Partidas a la mitad con un circulito negro en medio Si no son los custodios en el infinito? También, sí, pero bueno Y aparte, ten en cuenta que en el momento que llegue Que llegue el Rey de Amarillo Se os acaba el cachondeo a todo el mundo eh, Bueno, sí, dicen Al menos en la caja se verá ¿Cómo quedan las reglas de los alargos, Pavo, Pues no creo en la caja vendrá el montaje de todo, eh, pero no creo que vengan reglas. Es muy bueno, posible que vengan las datas. ¿eh? Las datas, pero... Datas refiriéndose al code. Eh, habilidad no sé qué. Mira code custode No sé, puede ser eso. Bueno. En lo, en lo que sí que podemos estar de acuerdo bueno, es que la, la portada del code a estos custodes sigue siendo lamentable. Es totalmente lamentable. Totalmente lamentable. Hay un tío de cosplay. Pero es que esa o sea, hacha, ese tío esa está hacha de cosplay. Ese hacha de goma espuma, por favor. es de corchopan. Seguro. Totalmente. Es que es un cosplay, tío. Es totalmente un cosplay. Decirme que no. La portada del codeculto está, está, muy, está, bien, está guapísima. muy bien. Está muy bien que me haya silenciado para estornudar. La gente me habrá visto hacer cosas raras porque la cámara estaba en mí en vez de en ti. Soy muy listo. Pero al menos, al menos no, habéis, no habéis escuchado el estornudo. Gracias, Trabocodonosor. Jesús <laughs> eh, sí soy así de listo que dice, dice por aquí en general las portadas de los Codes han estado como me o sea yo creo que no o sea fíjate esto o sea esto mira qué preciosidad de portada a mí la portada del Code de me encanta la portada del Code de de esta edición me vuelve loco es que me parece buenísima pero Bizarre eso eso precioso. a mí ¿sabes? a mí hay una cosa que me, que me escama de esa portada Ver las ponzoñas sin palito de volada. Yo lo miro y digo, le falta algo. Le falta... Míralo. Míralo y vas a empezar a decir: le falta algo. Pero vamos a ver, pero le falta algo. no Antonio, que no le falta nada. Míralo. Es que es maravilloso, tío. Es que. Es que. Es que, es que estás. Vale, super bizarre, guapo, también tío. te digo, no, no te estaba enseñando. Ya, no, no, eso, ya nada, he visto claro. que has pasado de mí un montón. O sea, ya, ya me he dado cuenta, yo digo, bueno, pues ya está. Mira, nos lo dice aquí Diego Sánchez. Qué raro, los Venom tienen tripulación. Eso no lo he visto yo en la vida. Claro. Eso sí es verdad. Es que está guapísima la portada de trucaría una barbaridad, tío. O sea, saltando desde un portal a la telaraña, sobre... Este... Qué una locura, tío. Me encanta. Me encanta. Pero, pero sí es verdad que la de los custodes le ha salido rara. Un la poquito. de los custodes le ha salido rara. Un poquitito. Un poquito, un poquitito. Ay, qué pena. Ay, qué pena. <laughs> y hay un aguilucho también por ahí, ¿no? O sea, alguien le dijo a este tío que no estaba haciendo la portada del Code de Stoneca Eternals, o sea, ay, del Battleton de Stone. Hay un aguilucho, ya está, déjalo ahí. Déjalo hay un aguilucho, porque hay un aguilucho? Hay alguna miniatura de los custodes que tenga un aguilucho, ¿por qué hay un aguilucho? Es que no lo entiendo. En plan America, fuck yeah. Come again to ¿Por qué hay un aguilucho, tío? A ver, ¿sabe, sabes ¿Qué que estoy tío? comprobando ahora mismo, ¿Qué? porque soy un enfermo. ¿Qué? ¿Qué? Si ha salido ya el tráiler y no ha salido. ¿El tráiler de qué? Ah, sí, de... Sí, que en lo de Spider-Man. Sí, lo de Spider-Man. Es que sí, si, 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 estoy, si hubiese salido ya lo estaremos viendo. <laughs> no, no, hay... no sé, estoy, va a salir no más sé. tarde, qué pena. Hay, hay, gente, hay gente que no le gusta ver tráilers ¿eh? Antes de las películas. ¿Quién hay aquí que es de, que es de esa gente que no le gusta ver tráilers antes de las películas? bayern no. Bayor, a Bayor quiere ver el tráiler. Yo quiero ver el tráiler ya. Mira, por aquí está Urmore que no le gusta ver tráiler. Yo soy de esta gente 10 de chances, tampoco le gusta ver los tráilers. A Rubén tampoco le gusta ver los trailers sí. ¿Ya? Mira. Hombre, eh, si tiene. Yo, yo lo hacía antes, lo de que si tengo muy claro que voy a ir a ver una película, intento no verme el tráiler. Pero esto es, lo de Spider-Man eh, eh, hay un IP a tal nivel. Que es que aunque no lo quieras ver, te vas a encontrar imágenes del trailer claro. me, me, te vas a encontrar. Entonces, ya, ya que estás lo ves. O sea, para que llegue alguien y te lo reviente con un meme, en dentro de dos o tres días, pues ves el trailer. ¡Ajá, ah, toma! Claro. Mira esto, cabrón. Por ejemplo, los trailers, no he visto eso si sí, no he visto. He visto solo un tráiler de Venom. No he visto el segundo, no lo vi, creo. Creo. No estoy seguro. La de Venom, que al final no fuimos a ver, por cierto. No creo, la hemos que... visto todavía. No la hemos visto todavía. No sé, ¿merece alguien ha visto aquí Venom merece la pena como película, Venom 2? ¿Como película? O sea, la, teniendo en cuenta, teniendo sí. en cuenta que la primera no me gustó. O sea, ¿es algo que vosotros decís hostia, merece la pena verlo o no? Igual que la primera. Dices, mira, Bayer dice, "Fui la semana pasada, es terrible." Igual que Pero la Bayer, primera. Bayer, ¿pagarías por ver Venom 2 o Los Eternos? Hostia, tío, Los Eternos. No, no, no quiero arrancarme con Los Eternos porque de verdad que espectáculo más lamentable. Hostia, tío, Los Eternos fue un espectáculo lamentable. ¿eh? Yo en la primera peli del MCU. Mira, dice mayor. En Bayor, serio, Bayor, salirme del cine. Dice mayor. Eh? Venom 2 antes que, que Eterno. Hombre, es que no es muy difícil. O sea, es que, es que Los Eternos no es que esté tirando el listón al suelo, es que lo está enterrando el listón, ¿verdad? Qué mala es la puta peli de Los Eternos, la madre que lo parió. Es malísima, tío. O sea, es una película basada en diálogos y no consigue no consigue que simpatices con absolutamente ningún personaje <laughs> como que, que, no? que no como que no como que no con Kingu digo con clips ah, vale, es con verdad Kingu. es verdad Kingu es lo mejor que tiene la película Kingu es lo mejor que tiene la película literalmente lo mejor que tiene la película me encanta ese actor de desde de, 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 de Silicon Valley hmm, además no que por cierto conocer. sabes que hay reunión de Silicon Valley en el MCU no solo <laughs> falta el prota porque también, también, también está el profesor el, el heavy de Silicon Valley, ¿cómo se mm. llama el heavy de Silicon Valley? Ah, se me ha ido ahora mismo. Bueno, el heavy de Silicon Valley es el profesor de Spider-Man en, la, en las películas del MCU. Que está tan bien caracterizado el tío que yo no me había dado ni cuenta. También están, era, también eh? están todos los de Community. Sí, por aquí dice yo vi Sanchez el otro día y no me gustó. Pues a mí Sanchi, sí que me gustó, tío. Mm. Sanchi me mire. pareció que el acto 3 le sobra, la segunda parte del acto 3 le sobra. Yo creo que eh, no voy a entrar en el tiempo. El tempo. Poder, pero el tempo. El, el, la, ya es decir llega un momento en Sanchi que se alcanza el clímax de la película. Deberían haber acabado ahí y la película sigue otra media hora, que es como ya, pero que ya está. O sea, ya vale, ya, ya me ya me ha gustado por favor para lo vais a acabar estropeando. Pero por lo demás me gustó mucho Sanchi. La verdad. Sanchi sí que me gustó. Le sobra la segunda mitad de las tres. Sí. Y dice por aquí a Adonial que le gustó le gustó Eternals. Me, joder, me encanta que a la gente le guste Eternals, tío. Sí. Muy bien, tío. Si te ha gustado, enhorabuena por ti, tío. Estupendo. A mí me pareció insufrible, de verdad. Ah, Pero, coño, a mí me Sí, 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 Si, si te gustó. Eh, el, el acto 3 repunta un poco. Que, que sí, tiene, sí. tiene gracia que se grabara en Canarias. O sea, tú lo estás viendo y dices, no puede, no puede ser, ser. De verdad. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, pero efectivamente lo <laughs> Efectivamente, y tiene mucha gracia además que cuando decimos no puede ser, joder, qué Y luego aparecen los créditos en plaza y empieza Canary Islands, no sé qué. Y dice no puede ser, no puede ser, tío, en serio. Sí, sí, no... No, dice no jodas que es Canarias. Es Canarias, se grabó en Canarias, tío. Tiene cojones. Pero Albert, Albert, que no es que dije ese en la escena, es que está grabado en Canarias. O sea, yo solo dije a y dijo, ¿te imaginas que todo lo de La Palma es una, un montaje de marketing de Los Eternos? <laughs> bueno. Ay. Que es que no, no puede ser. Es que tampoco quiero no, quiero, no quiero spoilearle a nadie Los Eternos. Por si alguien la quiere ver. Así y que... bueno, y ¿por qué no dicen Hermigue? El, el que, el que tres, está tre, por aquí. Tres horitas para el nuevo tráiler. de Spider-Man. Tres horas, o sea, sale a las dos. A la las dos. Sale a las dos de la mañana. No, no sé si dice por ahí que fuerte. No sabía yo que fuese que era ahí la película, no toda la película, no, solo sino el acto, esa, esa solo, solo el acto 3, eh, eh, que es el mejor de los tres. Así que el acto 1 y 2 es, para, para, meterlo, por, es por, para meterlo en una orza en Pringles, por, porque es, el que, porque es el, que está, el que está más cerca de que finalice la película. Por eso ese, es el mejor, no, no, no. Ese, ese tiene algunos momentos decentes y otros momentos lamentables. Hay, hay veces que parece que está viendo un anime. O sea, hay veces que dices, tío, pero no me metas un flashback aquí, la, la madre amistad. que te parió. Dios mío, Dios mío, no me meta un flashback aquí. Es que hay escenas que dices, tío, es que tío, ¿qué no está haciendo un puto anime. Ya. Yeah. Bueno. Vamos, vamos a ver qué pasa. Yo yeah. creo, en cuanto a la teoría de Guirres, que nos dice por el chat, yo creo que en los trailers no van a aparecer. Y eh, a ver, esperemos que salga tarde. Hay dos no cosas. Bueno, eh, Marvel por Marvel. No lo sacaría en los, en los trailers. ¿Sabes? Como, Pero como... siendo Sony, Tiene razón. Ahí sí, es verdad. Ahí, ah, ahí. Sony, eh, Cashgrab, vender entradas, sabes, sí. no te lo voy a decir. Sí, 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 sí. Hombre, yo creo que ya para, para la nueva de Spiderman ya han vendido todas las entradas del mundo. O sea, muy mal se tiene que dar. Muy mal se tiene que dar para que no vengan, vendan todas las entradas del mundo. Y bueno, viste todos los trailers y todas las confirmaciones de serie el otro día, ¿no? Y, oh, me encantó el tráiler de Moonlight de Moon Knight. Hmm. Sabes a que me recuerda a Moon Knight, en el tráiler me recuerda a eh, coño, la serie de FX de los X-Men. Ah. La serie de FX que era del, del hijo de Xavier, Legión. Vale, me recuerda no un poquito la, a Legión no en la, el no estilo. La conozco. Está muy bien, elegido el la primera temporada, la segunda no la he visto, pero la primera tempor temporada es muy buena, de las mejores mm. series de superhéroes que yo he visto. Porque en todo momento no sabes si el tío realmente tiene superpoderes o es que está loquísimo. Y yo creo que Moon Knight va y por ahí, lo cual pega mucho al, al personaje de los con. Hombre, por supuesto, a ver, es como el creeper de, de DC. Sí, totalmente, totalmente. También me gustó mucho el trailer de She Hulk, mm. me gustó mucho también. Pero el tráiler que en realidad es eh, una escena son 15 eh, segundos. Es un teaser, no es una escena, es un teaser. Es eh, nada. Y también el, el, bueno, lo que sí que es verdad que es una escena es el de Secret, eh, de Secret Invasion, que simplemente sale Nick Furia. ya está. Eso es el tráiler. Bueno, sí, en Nick fin, vamos a dejar Nick de hablar yo... de Marvel porque esta gente estará no, ya. Iron Heart, Iron Heart. Iron Heart solo hay un, una pantalla de título. No pero, ni... pero yo, yo te doy yo creía que iban a meter a Iron Heart en Armor Wars, pero es y no que... le van a hacer serie independiente. Yo creo que la introducirán en Armor Wars y luego tendrá su propia serie. Lo cual es arriesgado porque si es un personaje que no gusta, como imagínate que eso le pasó a, a, a las series de Netflix, le pasó con la mano. La mm. organización criminal la mano es el eje central de todas las series de Netflix. Cada vez de que Netflix se hable de la los mano defensores y la mano era aburridísima Cada vez que se hable de la mano yo tengo que hacer un disclaimer, lo siento. Sí. Eh, la mano, o sea la mano, un clan ninja, ¿vale? Un clan ninja de inmortales. De inmortales, cuyo archienemigo es un ciego. Sí. Dicen, somos sigilosos, pues somos ninjas somos maestros del defray, del camuflaje. Sí. Pero como nuestro enemigo es un ciego, vamos a ir de colores chillones. Bueno, en fin, hay que, 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 puede se, pasar hay que ser Cuando planean de... mucho con mucha antelación, puede pasar como esto, que, que ellos en su cabeza pensaban que la mano iba a ser un pelotazo y lo articularon todo en torno a la mano, y luego de repente resulta que a la mano no le interesa a nadie. Es lo que me parece un poco con las pelis, la peli de los eternos, como hayan articulado toda la fase en torno a los eternos. Ah, y bueno, el liar Y, y ahora nos dice que sí si es una de las tortugas ninjas. El clan del pie de hecho es una referencia, es una parodia al clan de la mano de Daredevil. Claro Bueno, en fin, yo creo que ya hemos hecho demasiado topic. Os vamos a dejar, si sí, eh, te parece bien, Antonio ¿Y por qué no echamos una mongas? Eh, porque son ya las once y media casi y yo tengo grotescos que pintar, por ejemplo. ¿Te parece una buena? No. Vale. Que eh, está ahora mismo eh, Está ahora mismo en directo Nuestra amiga Little Jane No vale. sé si tenía alguien más pensado, no, yo he he pensado mirado, que no he mirado todavía No has mirado, entonces como, como está aquí Nos ha hecho mucha raíz mm. últimamente Y además está justo pintando eh, Una mini, pues podríamos Hacerle una ray y que echéis un ratito pues yo, yo lo pongo igual conforme llegamos a decís, ¿te echas una monga? Pues, si tú quieres echarte una monga en su canal, vale Yo me voy a poner a pintar grotesco no, en ningún momento pienses que me voy a poner a jugar hasta las 2 de la mañana al, eh, al Ruin Skin. A, a, a la, Mon, la Mongas para, para. Bajo ningún concepto. Para esperar a. Tra... Voy a claro, en, en ningún, bajo ningún concepto voy a bajarme el Ruin Skin para esperar a las 2 de la mañana. Voy a pintar grotesco. Hmm. Que lo sepáis. Pues nada, vamos a hacer una raid con, con Little Jane, asegurado de darle. darle... Eh, a seguir de, y, y activar la campanita con ella y, y nada, muchas gracias por estar aquí chicos Nos vemos la, el jueves, nos vemos los siguientes días Y hasta la próxima Hasta la próxima